abrazo a todas las unidades de batalla. Hugo Chávez, VC del Distrito Capital de Caracas, de Aragua, de Carabobo, de Miranda, que están aquí, la región central del país. Y Vargas, que son nuestros anfitriones. Un saludo al camarada García Calneiro, como le dicen por aquí. General en jefe, Carlos Alcalá Cordones. Alexis Toledo, que está por ahí también, gran camarada. Bueno, fíjate lo que decía Diosdado. Alexis Toledo es un ejemplo. Alexis Toledo lo llamamos en base a una evaluación y se le dijo, compañero Alexis, bueno, el alto mando político cree que en el municipio Vargas debemos hacer un relevo, una renovación, y no se había terminado todavía de decirle, y él dijo, camaradas, los cargos no le pertenecen a ninguna persona. Yo soy un hombre disciplinado. Así debe ser. Los cargos no le pertenecen a nadie. Ese es el concepto de la política burguesa, del personalismo, del individualismo. Esa es la política de la burguesía, pues, que cree que el cargo es como una acción personal, que son dueños de las acciones del cargo que algún día se le propuso para que lo ejerciera en función del pueblo, en función de la revolución. Para nosotros la política es otra cosa. Para nosotros una responsabilidad, sea de concejal o de presidente de la República, es un compromiso de lucha con el pueblo, es un compromiso de entrega, de honestidad total, de sacrificio. Debe ser, como dice nuestro Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, el que yo cargo estos días, me recomendaran que cargara para mi protección este rosario que me regaló el Papa Francisco en Roma. Aquí está el Cristo Redentor que carga por aquí a San Francisco de Asís. Así que ando protegido de manera especial por las bendiciones del pueblo y por la bendición también del Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando nos sentamos a hablar, un hombre muy sencillo, es como conversar como con cualquiera de ustedes, con cualquier hombre del pueblo. Yo no sentí que estaba al frente de un hombre protocolar. Yo sentí que estaba al frente de un hijo de Cristo, de verdad, de un hombre humilde, sencillo. Y yo me vine con esa impresión, y aún la conservo. Y él me dijo, a ti te pasó lo mismo que a mí. Y yo le dije, sí, papá, yo he escuchado y he leído el concepto que usted tiene del poder. Yo jamás aspiré a ser presidente de la República. Si algo aspiré en mi vida fue acompañar al comandante Chávez hasta el último segundo de la vida, él como jefe, él como presidente, siempre. Jamás aspiré a ningún cargo de ningún tipo. Un revolucionario no puede estar aspirando a cargos de manera personalista ni individualista. La revolución, si algo debe tener, es un nuevo código ético del ejercicio del poder político. No puede asumir
los viejos antivalores, los viejos códigos antiéticos de las clases dominantes, de la burguesía, y trasladarlo de manera automática a la política, como si no fuera nada, o como si fuéramos lo mismo. Los compañeros que están siendo postulados, los compañeros que están en ejercicio de cargos públicos, de elección popular, todos los que están en ejercicio de cargos públicos, siempre debemos pensar en esto. Y yo le decía al Papa, precisamente, me siento identificado con usted cuando usted dijo que usted nunca había aspirado a ser papa, que aquel que aspirara a ser papa era sospechoso. Me acuerdo mucho de la expresión de Otaiza: está en estado general de sospecha aquel que aspire personalistamente a un cargo. Por eso repudio desde mi alma y desde mi corazón a todos aquellos que se lanzaron a cargos públicos de alcalde fuera de las filas de la revolución. Los repudio, sean quien sea. Repudio la antiética y el antivalor. Yo hablé con alguno de ellos. Yo les puedo decir el nombre si quieren. Lo digo. Aquí me recomiendan que no, está bien. Provoca. ¿Ustedes saben por qué? Porque en esencia nosotros, y me permiten hablar de mí ahorita, un segundo nada más. En esencia yo soy un militante de base de este partido, igual que cualquiera de ustedes, un militante de base de la revolución. Y a uno le provoca decir todo lo que siente, todo lo que ve, todo lo que repudia de la antiética capitalista. Pero objetivamente no soy solo un militante de base. Ahora me toca asumir la responsabilidad que he asumido de ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de tener en mi mano de manera muy firme la bandera, el legado del comandante Hugo Chávez, y seguir llevándolo hacia adelante, hacia el futuro, seguir consolidándolo. Pero provoca, oye, provoca contar las mil mentiras, las mil mentiras de algunos patiquines y nombrarlos con nombre y apellido para que el pueblo lo sepa. Los patiquines de la mentira, y se ponen la camisa roja. De verdad es vergonzante. Se ponen la camisa roja. Yo lo dije cuando fui a Barinas. El 28 de julio estábamos en Sabaneta y yo lo dije. ¿Ustedes saben por qué lo dije en Barinas? Porque estaba hablando y ya tenía información de uno de esos patiquines que estaba parado aquí. Estaba parado aquí y le vi la cara, y ya le vi la cara descompuesta. Y yo dije lo que es absolutamente cierto: detrás de muchos de estos patiquines está el capital de la burguesía, está el capital de los terratenientes, está la traición convertida en metal, está la traición. Son una inversión de terratenientes, como dijo Diosdado. Ya le hipotecaron el alma a los poderes económicos locales, regionales. Es triste eso, es muy triste que eso suceda con gente que trae una trayectoria, pero se podrán salvar de una gripe, se podrán salvar de la lechina, pero de la fuerza de esta revolución
no se salvarán los traidores. El pueblo sabrá identificarlos y derrotarlos. Y muchos de estos corrupticos y patiquines, lo aseguro, se verán la cara con la justicia, más temprano que tarde, se verán la cara con la justicia. Porque la justicia tiene que llegar, no puede haber impunidad frente a gente que le vende su alma al diablo y se burla de la fe popular, se burla del sueño hermoso, que cuánta sangre ha costado para llegar a este sueño hermoso de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Cuántas luchas! ¡Cuántos sacrificios! Empezando por nuestro comandante. Chávez nos dio a nosotros lo único que tenía. Lo único que tenía nuestro comandante. Nos dio su vida. Nos dio todo su tiempo. Nos dio su cuerpo. Nos dio su salud. Nos dio su amor eterno. No tenía descanso nuestro comandante. Y en buena medida, esa entrega, a veces al extremo, lo llevó al sacrificio. Y él nos lo dijo. Y como venía conversando con José Vicente Rangel, saludo a José Vicente Rangel también, un ícono de la ética y de la lucha política por la democracia en Venezuela y el socialismo. Compañero José Vicente, compañeras y compañeros de la Dirección Nacional, presente, jefe del Comando de Campaña, Francisco Ameliá, compañero Diosdado. Diosdado y yo, ustedes saben, nos la pasamos peleando, nos tenemos rabia. Mentira, no, ahora lo sacan, sacan la grabación. Mira lo que dijo Maduro, la cosa es verdad. Nuestro comandante Chávez lo dijo, y a veces nosotros, camaradas, reflexionemos, a veces nosotros tomamos a la ligera cosas extraordinarias. Fue el Che Guevara que dijo, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución. Eso es verdad para algunos momentos históricos, pero a veces corremos el peligro de que lo extraordinario se haga ordinario y no nos demos cuenta los momentos especiales de la vida, los momentos trascendentales cuando los estamos viviendo, los dejamos pasar o los tomamos de manera trivial, a la ligera. ¿Cuántas veces el comandante Hugo Chávez dijo, me consumiré gustosamente al servicio de los humildes? ¿Cuántas veces nos lo dijo? Aquí en Vargas, en Maracaibo, en Puerto La Cruz. Y él no decía las cosas por adornar palabras en discursos para buscar aplausos, no. Cuando decía algo, y eso es parte de la ética nuestra, las palabras deben ser expresión de nuestras obras, de nuestras acciones. Nosotros debemos ser y debemos tener una armonía total entre lo que hacemos, lo que somos y lo que decimos. Y si queremos buscar un ícono en la historia reciente de nuestra patria, ahí tenemos al comandante, amado y supremo Hugo Chávez. Dijo que se iban a consumir gustosamente, y fue precisamente lo que hizo por nuestro pueblo. Nos dio lo único que tenía, su vida. Y como hemos estado, como ustedes saben, el año 2013 ha sido un año muy duro. Muy duro. ¿Cuánto dolor hemos tenido que pasar? ¿Cuántas lágrimas hemos tenido que vivir
Nunca nos imaginamos esta lucha sin la presencia de él al frente. Y aún hoy nos cuesta. Aún hoy, cuando nosotros vemos a Chávez cantando en la televisión, o cuando lo vemos reflexionando en Aló Presidente los domingos, aún hoy nos parece mentira no tenerlo físicamente entre nosotros al mando. Por eso es que uno siente ese repudio del corazón de acá adentro cuando ve que hay compañeros que en un momento dado fueron muy valiosos y sencillamente se dejan llevar por las pasiones personalistas y bajas de un carguito. El poder siempre será circunstancial, los cargos siempre serán circunstanciales. Lo que no es circunstancial es lo que uno es, lo que uno representa, lo que uno ama, lo que uno sueña, lo que uno defiende como patria. La patria no puede ser circunstancial, ni los grandes sueños de varias generaciones que se han hecho realidad ahora con nuestro comandante Hugo Chávez y esta revolución del siglo XXI. Comparto también. Estaban en una bicicletada y acaban de llegar los compañeros Winston Vallenilla, Ernesto Villegas y el Potro Álvarez. Con el Potro que se prepare para que cante y baile. Que prepare la pista. Y también quiero saludar al recién designado, el nuevo jefe de la región de Desarrollo Integral, ministro de Estado, Mayor General Mota Domínguez, que ha asumido sustituyendo al próximo alcalde de Vargas, Carlos Alcalá Cordones. La Unión Cívico-Militar, soldados de la patria, hijos de Chávez, hermanos, hijos de Chávez, de tu tío. ¿Qué? Ah, ya está Rulito. Francisco Garcés, camarada. Próximo alcalde de Los Teques. Bueno, y saludo a todos los candidatos y candidatas. Bueno, por eso es que ustedes, yo comparto plenamente el sentimiento que expresó Diosdado a nombre de todos nosotros. Verdaderamente en vida, Pedro Bastida, me imagino, ¿no? De allá, de Maracay, camarada, de la juventud con canas, las canas por el trabajo. Fuerza, ¿no? Pasión. Por eso es que yo comparto lo que sienten cada uno de ustedes. Ayer en la madrugada estábamos nosotros allí por las redes, dando, curicuteando las redes. Y de repente nos encontramos, Cile y yo, saludo a la primera combatiente, Cilia Flores. Dame la mano, un besito. Ella me da un besito y se pone bravo por allá, no sé quién. No digo más. Se pone Jorge Rodríguez bravo conmigo. Miren, estábamos curucuteando y nos conseguimos en un Twitter, un YouTube. YouTube, se llama. YouTube. ¡Pum! Lo abrimos. Increíble, ¿oyeron? Si uno lo cuenta fuera del país, le dicen a uno que es mentira. Ustedes saben
que este bandido de cuatro suelas, este malnacido JJ Rendón, sea capaz, junto a la derecha amarilla fascista en Venezuela, de imitar la voz del comandante Chávez para decir que Chávez está vivo y que lo tenemos secuestrado. Ustedes saben que esta gente no tiene límite ético, no tiene límite moral, no tiene escrúpulos. De verdad que nosotros tenemos que denunciar esto ante el mundo, que el mundo sepa la clase de crápula que tienen en Venezuela la derecha fascista. No respetaron al comandante Chávez, lo odiaron en vida, lo atacaron, intentaron matarlo no sé cuántas veces. Aún hoy está pendiente, ustedes saben, llegará el momento en la historia que se haga la investigación. Todo tiene su momento. Él mismo creyó siempre que esa enfermedad que lo llevó a la otra vida fue inoculada. Él tenía esa convicción. Llegará el momento de su investigación. Todo tiene su momento en la vida. Esta derecha que le dio un golpe de Estado, otro y otro, no tiene ni siquiera respeto por la memoria y por el amor que tiene el pueblo venezolano a la memoria de Hugo Chávez. Son capaces de inventar grabaciones. ¿Quién sabe si esa voz también la hace uno de estos imitadores cómicos? No recuerdo el nombre ahorita. Rolando Salazar, o quién sabe quién de ellos se prestó. Ustedes recuerdan la campaña del año 98, ¿verdad? Donde contrataron la voz del Rolando Salazar y del otro, el Lovera, el Emilio Lovera, que nos odian, artistas que en vez de disfrutar la vida y amar al pueblo, no, odian al pueblo y nos odian a todos nosotros. Y han prestado su voz mil veces. Bueno, en el 98 la prestaron para decir y grabar una voz, un discurso donde supuestamente el comandante Chávez decía que le iba a freír la cabeza a todos los adecos cuando él fuera presidente. Y después, cuando se demostró que era la voz de él, pidió disculpas, dijo, no, me engañaron. Así dijo. Así que no tienen límites. Nosotros, ustedes saben, camarada, hemos superado cuántas pruebas en la lucha por la reivindicación de esta patria. Con el comandante Chávez al frente aquí, superamos todas las pruebas, una por una. Golpes, contragolpes, sabotajes económicos, petroleros. Y ahora, ¿cuántas cosas nos ha tocado pasar? La más dura de todas, la más trágica, la pérdida del comandante Hugo Chávez. Es la primera prueba que nos tocó como hijos de Chávez superar el dolor y evitar que el dolor se convirtiera en ira y barriera con la paz que el país necesita. La segunda prueba, muy difícil, ya lo explicaba Meleas. La segunda prueba, ir a unas elecciones presidenciales sin Chávez. Difícil para todo el mundo. Difícil para el candidato que lanzamos. Pararse allí al frente, por primera vez sin Chávez, para verle la cara al pueblo de Chávez. Miren, es un reto gigantesco, yo se los digo, desde la humildad de un militante revolucionario de toda la vida, que lo único que aspiró fue ver hecho realidad una revolución social en nuestra patria venezolana. Pero yo estoy seguro que fue
muy difícil para todo el pueblo salir a la calle y luego salir a votar. Y se dio el fenómeno que nos dijo ahorita Francisco Amelías. 900.203 votantes del chavismo. Nosotros sabemos quiénes son, dónde viven, la cédula, lo sabemos todo. Tenemos cómo saberlo, porque cruzamos las datas de inscritos, militantes, etcétera, etcétera. Ustedes saben que nosotros sabemos mucho. Los puntos rojos, 900.203. A esos 900.203 compatriotas que no fueron a votar porque la tristeza los paralizó. Ahora, nosotros tenemos que ir a tocarle la puerta del corazón y a convocarlos para la batalla del 8 de diciembre para tener verdaderos alcaldes y alcaldesas que respondan al concepto del plan de la patria. Prueba superada el 14 de abril en medio de dolores. Luego ellos creían que no, nosotros éramos unos debiluchos. No, esto se cae. Gritaron fraude. Nosotros lo dijimos. Ellos no van a reconocer las elecciones. Así le ganemos por 50 puntos. No lo iban a hacer. Era una orden desde Washington, pues. Ellos no deciden nada de eso. Estos son unos peleles, como decía el general de Pueblos Libres, Augusto César Sandino. Son los peleles del imperio aquí. Yo lo dije, camaradas, recuerden. Lo dije 72 horas, 48, 24 horas. Y lo dije el mismo día de las elecciones. Porque yo sabía lo difícil del escenario. Estaba seguro de la victoria. Pero sabía lo difícil del escenario. No tuve jamás ni un milímetro de duda de la lealtad del pueblo venezolano con el comandante Chávez, con la orden que nos habían dado. Porque nos las dieron a todos. Yo lo que hice fue acatar su orden. Nunca desobedecí ninguna orden del comandante Hugo Chávez. Jamás, nunca. Jamás le cuestioné ninguna orden, jamás. Ni esta última que nos dio a todo el pueblo. Pero yo sabía que era difícil el panorama, porque vi muchos compatriotas deprimidos, llorando, paralizados. Y ellos hicieron una guerra psicológica tremenda, y la están haciendo todavía. Yo nunca había sido candidato, bueno, había sido candidato a constituyente, pero en una fórmula colectiva. Pero nunca había sido candidato individual a nada. Había sido candidato en elecciones sindicales, pero totalmente distinto. Y en 9 días hicimos una campaña heroica. Y yo lo dije, si ganamos por un voto, ganamos. Y si perdemos por un voto, aquí está la Constitución, perdimos. Yo lo dije, y así fue, y así fue. Y ganamos por muchísimo más de un voto. Y tenemos que estar agradecidos eternamente a la conciencia y a la lealtad de la mayoría del pueblo de Venezuela que supo conquistar esa victoria heroica. Y entramos a la tercera prueba. En medio de circunstancias, este año 2013 ha sido un año duro, intenso, que nos ha probado como pueblo, nos ha probado como líderes. Hasta ahora, las pruebas dicen que tenemos cómo y tenemos con qué. Nos han subestimado, bueno, que continúen subestimándonos.
nosotros sabremos sacar adelante este barco fabuloso de la patria bolivariana hacia el resto del siglo XXI. No lo duden jamás. Nosotros le daremos a nuestro pueblo patria. Y la tercera prueba, pues ellos dijeron que esto no aguantaba. Estoy de acuerdo con lo que dijo Diosdado también. Por el capricho fascista de unos pelucones, 11 de nuestros compatriotas, militantes de la UVC, perdieron su vida aquellos gloriosos días, 15 y 16 de abril, que recordaremos por siempre, porque la vida de ellos, el cuerpo de ellos, su sangre permitió que la revolución continuara su camino y que la victoria del 14 de abril fuera respetada. Ellos pusieron lo único que tenían, su cuerpo, su conciencia, su sangre, su vida. Y no lo duden, camarada. Yo soy jefe de Estado. No tengo en mis manos, en mis funciones como presidente, ni soy fiscal ni soy juez. Pero estoy seguro que nuestros ojos verán, anótenlo, nuestros ojos verán la justicia. Y quienes mandaron asesinar al pueblo humilde el 15, 16 de abril, más temprano que tarde, terminarán tras las rejas pagando sus crímenes contra el pueblo de Venezuela. No debe haber impunidad con los fascistas. No a la impunidad a los fascistas asesinos, herederos de Pinochet y de las peores prácticas de desprecio, de violencia contra el pueblo. Tercera prueba. Prueba superada. Y seguimos adelante. Ellos decían que íbamos a quedar aislados, que el mundo entero iba a desconocer. Díganme ustedes, me perdona el comentario que voy a hacer, me perdona el señor Insulza. Hasta Insulza se los vacila, pues. ¿Ustedes vieron las declaraciones de Insulza ayer? Hasta Insulza les dijo, dejen el fastidio, vayan para otro lado, dedíquense a trabajar, les dijo. ¿Hasta cuándo ustedes con su cantaleta de fraude? Hasta Insulza. Está bien empavado. Bien empavados que están. Y entramos en esta fase, pues. Sépanlo ustedes, camaradas. Diosdado habló y no habló por él. Habló por todos nosotros. Cada palabra que dijo Diosdado y cada palabra que yo digo y cada palabra que dijo Amelías y que decimos nosotros es como dice el himno del PSUV. Una sola voz. Este equipo de dirección política de la revolución es una sola voz. Estamos unidos espiritual, ideológica, políticamente. En los últimos días, bueno, ustedes han visto una ofensiva loca de esta gente. Loca, loca. Loca. Están más locos y locas que nunca. Y ahora se ponen peligrosos porque Obama acaba de ser derrotado en su intención de atacar y destruir a Siria. Y ustedes saben por qué fue derrotado. Como lo dijimos, nos subestimaron. No, que Maduro le mandó una carta a Obama. ¿Qué va a estar leyendo Obama su carta? ¿Está bien? No la leyó. Pero todo lo que hicimos,
modestamente, más lo que hizo el Papa Francisco, lo que hicieron los movimientos sociales del mundo, lo que hizo la conciencia de la opinión pública mundial, permitió, junto al presidente ruso Vladimir Putin, que ha jugado un papel estelar en esta coyuntura, permitió derrotar la guerra que pretendían imponerle al pueblo de Siria. ¡Que viva la paz en el mundo! La derecha maltrecha salieron, ¿ustedes se acuerdan? Deberíamos repetirlo, Delcy. La derecha maltrecha salieron a aplaudir la guerra. Estos fascistoides a decir que había que bombardear a Siria. Nosotros lo dijimos por la calle del medio. Estamos en contra de la guerra. Creemos en la paz. Ahora se pone más peligroso. Así que nosotros tenemos que estar muy alerta. Nosotros tenemos mucha información, camarada. Y la procesamos. Y como nos enseñó el comandante Hugo Chávez, la transmitimos al pueblo inmediatamente. Para que ustedes, como vanguardia política y social, estén correctamente informados. Y al lado de la labor diaria que desarrollan de gobierno, la labor en la campaña electoral, ustedes estén ubicados y sepan qué es lo que hay que hacer en cada segundo. Lo he dicho y lo ratifico aquí. Ellos han preparado un plan para que el mes de octubre sea el mes del colapso total. Ellos dicen que de octubre no pasamos. No han dicho el año. Pudiera ser octubre del 2040. O del 2080. O del 2235. Ellos dicen que la revolución no pasa de octubre. Ellos no quieren elecciones. No quieren elecciones. Por eso es que se han empatado en una dinámica enloquecida de hacerle daño al país. La guerra eléctrica. Ahora pasaron a la modalidad de guerra y guerrillas. Quitarle la luz a Tejería, a La Victoria, a Chacao, a Caricuao, a Barcelona. Guerra de guerrillas, entonces. Etcétera. La guerra económica que estamos enfrentando. Con aplomo. Ahora, la guerra económica tiene un componente psicológico. Yo pasé hoy, veníamos en un carro, todavía no habíamos recogido a José Vicente, y nos paramos en un mercado a cielo abierto de Mercal. Eso estaba full de productos, como siempre, pues. Mercal es un plan socialista, como ustedes saben, ¿verdad? Para asegurar la alimentación del pueblo. Y yo empecé a observar. Y muchos compatriotas que estaban saliendo de comprar parecían hormigas. Cargaban el doble de peso de lo que su cuerpo soportaba. Ahí llevaban de todo. Iba una muchacha pequeña y llevaba una bolsa como de 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Full, 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 full de todo. ¿Por qué se producen esas compras nerviosas? Recientemente nosotros hacemos inspecciones en el órgano superior para la defensa popular de la economía. Todos los días hacemos inspecciones, automercados, supermercados, abastos, de todo, inspecciones. Lunes y martes aparecieron los productos full. Pero la gente llegó y se llevaba 6 potes de leche gigante,
10 paquetones de harina precocida, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen eso? Por la guerra psicológica. Primero la guerra psicológica en la prensa escrita, los titulares todos los días. Ahora va a faltar tal cosa. Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general, doctora Luisa Ortega, de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela, que evalúe medidas especiales desde la fiscalía junto al Poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación. Eso no puede haber impunidad en eso tampoco. Eso es guerra. Eso no lo permiten en los países llamados desarrollados del mundo. Mire, señor, busque usted en Estados Unidos que el Washington Post, el Washington Times, el New York Times comiencen un mes a sacar titulares: va a faltar la papa, va a faltar la carne, va a faltar la leche. Miren, no duran 24 horas. Eso es propaganda de guerra. Yo le pido a la fiscal, como jefe de Estado, que actuemos severamente con esa guerra. No nos dejemos chantajear. En Venezuela hay libertad de prensa, libertad de expresión, pero lo que no puede haber es libertad para destruir al pueblo y para hacerle guerra al pueblo. No, no lo podemos aceptar. No, no podemos aceptarlo. Nosotros no podemos aceptar, cuando ya estamos en estas responsabilidades, el chantaje de nada, ni de nadie. Así nos enseñó el gigante Hugo Chávez. Claro, la población sometida todos los días a esa guerra, y además teniendo capacidad, porque la gente tiene su trabajito, en la casa trabajan dos, tienen sus ingresos. Nosotros hemos sido celosos cuidando el ingreso de los trabajadores venezolanos. Acabamos de dar tremendo aumento y vamos a firmar tremendo contrato colectivo con los maestros y las maestras venezolanos. ¡Que viva el magisterio venezolano! Acabamos de firmar tremendo contrato colectivo con los trabajadores, obreros y profesores universitarios de todo el país, etcétera. Pudiera yo nombrar 20 sectores: la salud, los médicos, los trabajadores de la salud, la Policía Nacional, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, etcétera. La gente tiene capacidad. Cuando tiene acceso al producto en medio de una guerra psicológica, actúa de esa manera. Yo llamo a la serenidad nacional. Le hago un llamado a toda Venezuela a que juntos nos coloquemos en una nueva actitud y vayamos regularizando de manera serena las compras de la familia venezolana, que tiene garantizados sus productos siempre. Nosotros lo garantizamos. Una guerra psicológica que impacta sobre una guerra económica. Estamos en medio de esa guerra ahorita, enfrentándola, eso sí. Nosotros no somos quienes nos quedamos cruzados de brazos, no. Yo he puesto una fecha. El equipo del alto mando político sabe cuál es. Yo he colocado en octubre una fecha. Si para esa fecha seguimos comprobando elementos perniciosos, anticonstitucionales, ilegales, de terrorismo psicológico, de guerra económica, de guerra eléctrica, de guerra política contra la democracia, yo he colocado una fecha, camarada, y tengo que asumir responsabilidades frente a la historia.
tomaré medidas especiales para asumir en otra etapa la revolución bolivariana. Otra etapa de la revolución vendrá. Y yo pido apoyo del Partido Socialista, del Gran Polo Patriótico, del pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos, compañeros, por inocentes, no podemos ser débiles. Es mucho lo que se está jugando en el destino de la patria venezolana. Mucho lo que se está jugando en esta tierra heroica que se puso de pie otra vez. ¿Cuánto costó para que esta patria se levantara otra vez? ¿Cuántas traiciones contra Bolívar, contra Zamora, contra Cipriano Castro? La traición del 23 de enero de 1958 contra todo un pueblo. El asesinato de Fabricio Ojeda, símbolo de la resistencia y de la democracia. ¿Cuántas luchas ha costado llegar hasta aquí? Hasta que llegó Hugo Chávez, quien nos enseñó el valor de la lealtad, del coraje, de la valentía. Yo quiero decirles al pueblo de Venezuela que tienen aquí en la presidencia de la República un hombre en quienes ustedes pueden confiar para conducir esta revolución por los caminos que nos toque. Yo quiero saber si nos tocara tomar con la Constitución siempre, siempre con la Constitución, si nos tocara enfrentar esta guerra contra la patria en una nueva etapa profunda y acelerada. Oído a la clase obrera. Yo le dije ayer a Osvaldo Vera y quedamos, vamos a hacer una asamblea, oído, el sábado. Van a ir 2.000 dirigentes de la clase obrera venezolana, dirigentes de verdad. Ahí va a estar la milicia nacional, van a ir todos los oficiales de milicia. Y he convocado a todo el alto mando militar y vamos a hacer un juramento allí, el próximo 5, sábado 5, de unión de la clase obrera y la Fuerza Armada. Y les voy a hablar bien claro a ustedes el sábado de las tareas que nos toca en la Unión Cívico-Militar. Yo quiero saber, esta burguesía cobardona, son cobardes, oyeron, camaradas, sobre todo el núcleo fascista de la derecha que dirige la llamada oposición, son unos cobardes. Tiran la piedra y salen sonrientes. Nosotros no. Nosotros decimos, vamos por este camino. Y si ustedes continúan la guerra contra el pueblo, entonces, y solo entonces, se verán la cara con esta Constitución. Y yo voy a convocar al pueblo y a la Fuerza Armada a una nueva etapa de la revolución socialista de la Venezuela de Bolívar, de la Venezuela de Chávez. ¡Prepárense todo el pueblo! ¡Prepárense para grandes combates de la nueva historia que se abre en Venezuela! ¡No vamos a permitir más daños al pueblo! ¿Hasta cuándo? Ah, porque así son los fascistas. Nosotros estamos haciendo política con P mayúscula. Nosotros estamos dedicados al trabajo todos los días,
cumpliendo nuestras responsabilidades en gobierno de calle. Nosotros lo que estamos es dedicados al trabajo, con la mejor buena voluntad. Ahora esta gente no ha dado ni un segundo de buena voluntad desde que fui electo presidente de la República. No, no respetaron los resultados. Con el comandante Chávez hicieron algo parecido. Comandante Chávez ganó una elección en el 98, tres elecciones en el 99, dos elecciones en el año 2000, incluyendo la relegitimación como presidente con la nueva constitución. Y esta gente en el año 2001 se puso a conspirar. No era todavía, Otaiza era jefe de la DICIT en la época, recuerdo, Otaiza. Todavía no eran febrero y marzo del 2001 y estos bandidillos, estos bichitos le estaban pidiendo la renuncia al presidente Chávez ya. Y ya sabemos lo que pasó en el 2001, 2002, 2003, 2004. Hasta que el pueblo y Chávez, de tanta derrota y derrota, quedaron apaciguados. Los obligamos a entrar por el carril de la Constitución. Ahora están actuando igual o peor. Ahora nosotros tenemos, pasemos revista a la fuerza que tiene la patria. Tenemos un pueblo consciente, mayoritariamente revolucionario, patriota, chavista, bolivariano, muy consciente y movilizado. Tenemos un poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela que ahora se está organizando aún más para el combate, con la UVC como vanguardia. Tenemos un gran polo patriótico, con una poderosa alianza política y una poderosa alianza de movimientos sociales. Tenemos el gobierno y el poder político nacional, con experiencia, capacidad, con el gobierno de calle ahora, como método de trabajo y de gobierno. Tenemos de 23 gobernaciones, 20 gobernadores que trabajan de verdad y gobernadora. Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, poderosamente bolivariana y chavista, comprometida con la patria. Tenemos una poderosa industria petrolera. Hoy yo estuve viendo unos diputados de la oposición, Marquina. Yo lo conozco porque yo estuve con él ahí en la Asamblea Nacional. Lo conozco bien, muy bien, Marquina. Declarando en la prensa burguesa. Maduro está quebrado, el gobierno está quebrado, dice Marquina. Lo bueno de Marquina es que todo lo que él dice sucede al revés. Entonces es bueno cuando él opina así. Ahí de cuando él opina a favor de algo, de alguien. Hay que echarse cariaquito morado y echarse unos cuantos baños. Porque empava cualquiera. Marquina dice que estamos quebrados. Quebrados. Nosotros tenemos un poder económico que dejó el comandante Chávez organizado. Y por ese poder económico es que hemos podido enfrentar esta guerra. Es que vamos a ganar esta guerra que ellos han desatado contra el pueblo. Yo les puedo decir, modestamente les puedo decir, la patria tiene los recursos económicos, monetarios y financieros para este año
y para todos los años futuros, garantizado, garantizado para la salud, para la educación, para la cultura, para la juventud, para nuestros abuelitos con las pensiones. Las misiones y grandes misiones tienen sus recursos completicos. Y así pudiéramos hacer un balance de todo lo que es recurso. Así que Marquina, estate tranquilo, mijo. Recursos hay. Y dedícate tú a otra cosa. No estés perdiendo el tiempo en repetir las mentiras decadentes de la política que ustedes representan. Sigamos haciendo balance. Hoy tenemos la solidaridad y el apoyo internacional más poderoso que jamás este país llamado Venezuela ha tenido en toda su historia desde la época de Bolívar. El apoyo de los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe. El apoyo de las superpotencias emergentes como China, Rusia, Irán, Bielorrusia, la India, las grandes superpotencias de este mundo, Brasil, Sudáfrica, están así, férreamente aliadas con el gobierno revolucionario de este hijo del comandante Chávez que está aquí. Férreamente nos apoyan, nos respaldan, nos quieren, nos respetan. ¿Por qué nos quieren y respetan? Porque somos los herederos del proyecto de Hugo Chávez. Los defensores del proyecto de patria. Así que esta fuerza que construyó el comandante Chávez, fuerza política, moral, ideológica, espiritual, material, económica, fuerza de gobierno, poder popular, fuerza nacional, fuerza latinoamericana, mundial. Esta fuerza que somos hoy está siendo subestimada, está siendo retada por quienes violan la Constitución todos los días con un nuevo método. Ustedes saben, ¿verdad? Ya no es Carlos Ortega ni Pedro Carmona Estanga que salen todos los días a un parte de guerra a decir hoy saboteamos tantas centrales eléctricas. No. Hoy saboteamos la refinería de Amuay. No. Hoy saboteamos la distribución de papa de leche. No, ya no lo dicen. Ahora lo hacen y salen pitoquitos. Pitoquitos se puede decir. Salen pitoquitos, los peluconcitos, a una sonrisa hipócrita, fariseo, fascista. Ya basta de que le hagan daño a esta patria. ¿Hasta cuándo le van a hacer daño a esta patria? Partida de fascista. Así que, compañero, es muy oportuno que octubre sea, así como agosto y septiembre fueron meses de comunas y cumplimos ampliamente el proceso de reanimación, reorganización de las comunas. Esta semana el compañero Jorge Arriaza va a anunciar la fase de despliegue de las comunas que se inscribieron en el tremendo censo de comunas que desarrollamos dos fines de semana seguidos. Felicitaciones a las comunas, a los consejos comunales, a las salas de batalla social, a los colectivos, movimientos sociales. Felicitaciones, camarada. Aquella es Marina, ¿verdad? Que estaba ayer en el barrio El Brillante, aquí en Vargas. Bueno, así como agosto y septiembre, camarada, fue de comunas, el mes de octubre lo hemos declarado y preparado para que sea el mes de la preparación para el combate y la victoria revolucionaria. El mes del despliegue de los círculos de lucha populares y de la nueva organización.
Eso que explicó Diosdado, aquí lo tenemos en círculo. Es un proceso. Mire qué proceso. Mire. Aquí está el proceso diseñado por el comandante Chávez. Un proceso de círculos concéntricos en expansión. Círculos concéntricos en expansión. ¿Qué es lo que vamos a organizar en octubre? Para hablar en un lenguaje más directo, vamos a organizar las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de organización de lo que debe ser un ejército de patriotas, un ejército de vanguardia popular. Es un ejército de líderes, de lideresas, casi 600 mil líderes de verdad, así como ustedes, y como miles como ustedes, tienen que organizarse en este nuevo esquema. Y octubre vamos a dedicarlo, camarada, con pasión, a organizarnos para el combate. Y cuando digo combate, decimos combate. Por un lado o por el otro. Combate para ganar las elecciones que vengan. Las del 8 de diciembre son elecciones municipales. Bueno, desarrollar una campaña de altura, a prepararse para gobernar y a preguntarle al pueblo: ¿ustedes quieren que siga en Venezuela el plan de la patria a nivel municipal que diseñó el presidente Chávez? ¿Ustedes quieren que llegue al municipio y siga el gobierno de calle que se ha implementado? ¿Ustedes quieren que las misiones y grandes misiones se hagan más eficientes y lleguen a cada municipio? ¿Ustedes quieren que siga desarrollándose un modelo democrático para darle el poder al pueblo? Tenemos que ir a preguntarle al pueblo qué quiere y a orientarlo y a convocarlo, a enamorarlo con la idea de patria, con la idea de honestidad, con la idea de eficiencia que debemos representar en la práctica nosotros. Prepararnos para el combate, pero también prepararnos para cualquier otro escenario. Yo me voy a atrever a hacer una reflexión que pudiera parecer dura para algunos, pero estoy obligado. Ustedes saben que ellos son capaces de todo. Ellos me tienen amenazado. Bueno, si no, vean lo que pasó apenas en unos días. El avión presidencial, luego de 5 meses en Francia, presenta una falla muy grave y muy extraña. Los peritos nacionales e internacionales que lo han revisado dicen que es imposible que esa falla se le presente después de 5 meses de overhaul, de mantenimiento profundo. Una falla como esa pudiera presentarse si se hace un uso extremo, largo, sin mantenimiento de un avión durante 10 años por lo menos. Y esa fue una falla que se presentó. Yo me pregunto, ¿cuál otra pudieron haber planificado para el avión presidencial de Venezuela? Y casi en los mismos días me preparan 2 provocaciones en Nueva York. Lo que pasa es que hay gente que nos informa al detalle. Venezuela tiene amigos insospechados de ser amigos nuestros, que están en todos los espacios del poder en el mundo. Y nos quieren y nos protegen.
Gracias. Porque nosotros sabemos que este agradecimiento les llega a ellos y a ellas. Gracias. Protegieron al comandante Chávez y ahora nos están protegiendo a nosotros. Pero tenemos que prepararnos, camarada. Ustedes son la vanguardia, ¿verdad? Una vanguardia es como un atleta de alto rendimiento. Tiene que estar en entrenamiento y preparación permanente. Un atleta de alto rendimiento, un nadador, un boxeador, un beisbolista, pelotero. Por ejemplo, el Potro Álvarez fue Grandes Ligas y pelotero profesional de los mejores de las últimas generaciones. Próximo alcalde del municipio Sucre. Ya tiene cara de alcalde. Amén. Por ejemplo, el Potro, un atleta de alto rendimiento, no se puede dar el lujo de estar un mes sin entrenar, dos meses. No, me voy y comer lo que sea. Cuando vuelves a la competición, ya perdiste. No vuelves a ser el mismo. Después tendrás que pasar el triple de esfuerzo para llegar un poquito cerca de al nivel que ya tenía. ¿Cierto, no? No miento. Así pasa con la vanguardia. La vanguardia, en el caso de ustedes, una vanguardia moral, una vanguardia ideológica de ideas, una vanguardia política, una vanguardia organizativa, porque están articulados al pueblo, una vanguardia de verdad. Tienen que estar entrenándose todos los días en el ejercicio de la defensa creadora de la revolución bolivariana. Por ejemplo, si un día estos bandidos sabotearan la electricidad, como lo hicieron hace un mes, gracias a los trabajadores eléctricos, se reconectó el país en 4 horas. Pero los expertos internacionales que conocen esta falla nos dicen que el saboteo que se hizo, el sabotaje, era para 48 horas por lo menos dejar oscuras el país. Si un día amaneciéramos que nos sabotearon todo el sistema eléctrico, yo sé qué voy a hacer yo. Nosotros sabemos qué vamos a hacer en la dirección política militar de la revolución, lo tenemos organizado. Lo sabemos muy clarito, camarada. ¿Qué van a hacer ustedes? En cada comunidad, en cada barrio, ¿qué van a hacer? Rodilla en tierra, estoy de acuerdo. Si un día amaneciéramos con una perturbación de violencia, por ejemplo, lo que le trataron de hacer al comandante Chávez, que fue que trajeron, iban a traer hasta 1000 paramilitares para atacar Miraflores, y iban a decir que eran soldados venezolanos. Si un día amaneciéramos con una perturbación de esas características, nosotros sabemos qué hacer. Ustedes también. Ustedes también tienen que saber a dónde dirigirse, cómo orientar al pueblo, tomar el poder popular en cada calle, en cada barrio, en cada esquina, en cada avenida, en cada autopista. El poder. Son escenarios. Esta es una reunión de trabajo entre vanguardias. Y mientras mejor estemos preparados, nada nos sorprenderá. Pueblo preparado, pueblo entrenado, es un pueblo que está listo para la victoria en cualquier circunstancia. Preparémonos para la victoria electoral, pero también preparémonos
para cualquier victoria, cualquier día, en cualquier escenario que se presente. Preparados, alerta, alerta a todo el pueblo, alerta a los patriotas, alerta a los chavistas, alerta a la gente valiente de esta tierra. Compañeros, a prepararse para todo. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando, pues. El martes 1 de octubre se inician las clases en todos los liceos del país. Desde ya le damos la bienvenida a los muchachos y las muchachas que van a los liceos con la educación gratuita y pública garantizada, muchachos y muchachas. Y arrancamos con la distribución de las canaimas en los liceos. O sea que nuestros muchachos en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año van a tener su computadora moderna para estudiar, para hacer sus trabajos, para navegar en internet. Igualmente, le voy a entregar al compañero, un beso. Aquí está Silvia, mira, moca. Ahora, ya va, ahora. Sube, pues, sube. Ya la subí. Un besito en el cachete, dice ella. Amén, amén. Gracias, camarada. Amor y amor y más amor. Esta es la revolución del amor del siglo XXI. El plan de la patria. Aquí está, miren. Nosotros desarrollamos el plan de la patria al detalle. Cada aspecto de la economía, cada sector, cuánto vamos a invertir para en estos 6 años convertir la economía venezolana en una economía productiva, diversificada. Ayer Diosdado me estaba hablando y quiero enviarle un mensaje, porque Diosdado me transmitió un mensaje de unos productores del centro del país, de Valencia, venezolanos, que producen carne, pollo, huevo, carne de puerco, de cerdo. Y ellos me decían en el mensaje que ellos quieren producir más, el doble, que están dispuestos a trabajar conjuntamente, a asociar. Y yo les acabo de decir, miren, a los empresarios que crean en esta patria, cuenten con todo el apoyo del gobierno revolucionario que yo presido. Aquí están las grandes líneas del desarrollo económico, cultural, educativo. Aquí está la meta que nos estamos proponiendo. Pobreza cero en el año 2019 y lo vamos a lograr. Hambre cero, pobreza cero. Así que nosotros le vamos a entregar al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, con una comunicación oficial, como dice la Constitución, el plan de la patria. Y luego el compañero presidente de la Asamblea nos citará y ese día iré con todo el equipo de gobierno. Aquí está el compañero Jorge Arriaza. Yo pido un aplauso para este compañero por su dedicación, su trabajo, su lealtad, su amor verdadero al comandante Chávez. Tremendo vicepresidente ejecutivo que tiene esta patria. Hombre joven, bien preparado,
que sabe trabajar en equipo, humilde, solidario, restiado también, restiado con la revolución, pero bueno, más allá del más allá, un valiente, corajudo, como toda la dirección político-militar de la revolución. Bueno, camarada, después nos citarán para explicar el plan de la patria. Y después la Asamblea Nacional aprobará el plan de la patria. También tengo una cita en la Asamblea pendiente. Diosdado Cabello, aquí a mi izquierda, sale el próximo lunes a una visita oficial que lo manda la revolución a la Federación de Rusia, una visita oficial a Rusia para estrechar las relaciones políticas con el gobierno del presidente Putin. Además, para coordinar algunas cosillas de trabajo, de alianza para el desarrollo económico. Lleva una carta que yo le envío al presidente Putin, en primer lugar, felicitándolo desde el alma de chavista convencido por el tremendo papel que le está jugando para el nacimiento de un mundo de paz, de equilibrios, multipolar, como lo soñó nuestro comandante Hugo Chávez. Una carta, y en la carta también le planteo otros temas claves de la cooperación militar, de la cooperación de inteligencia, de la cooperación tecnológica, económica, social, etcétera, política. Así que está pendiente la cita, yo estoy a la espera. Yo tengo listo el discurso para ir a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes para ir a la lucha contra la corrupción, para pedir poderes especiales para enfrentar a los bandidos, a los corruptos. Y bueno, ustedes saben que ya tenemos el diputado 99. El diputado 99 tiene un nombre y un apellido. Y se llama el pueblo de Venezuela, es el diputado 99, que me va a respaldar en esta lucha contra la corrupción, contra las mafias. Así que, camarada, tremenda tarea tenemos, ¿verdad? Pero es bonita, es una tarea motivante, porque uno siente que por fin el trabajo de millones y millonas también, el trabajo de la gente buena de esta patria, por fin es un trabajo útil. Uno se siente útil a una causa superior. Nosotros defendemos una causa superior. Es la causa de la patria grande. Es la causa de los ideales de aquel gigante del siglo XIX, nuestro libertador Simón Bolívar. Es la causa poderosa, amorosa y profundamente humana de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Él nos dejó aquí. Nosotros no podemos fallarle al sueño del hombre que jamás le falló a la patria. Así que vayamos por los campos, vayamos por los barrios, vayamos por las fábricas, diciéndole al pueblo, prohibido fallarle a la patria, prohibido fallarle al sueño de los gigantes. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡Viva! ¡Chávez vive, vive! ¡Viva! ¡Viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Felicitaciones, camaradas! ¡Vamos a prepararnos! ¡Octubre de preparación y victoria! ¡Un saludo a todas y un saludo a todos! ¡Hasta la victoria siempre!
El presidente Nicolás Maduro aseguró que de agudizarse la guerra económica dirigida por la derecha convocará al pueblo para una nueva etapa de la revolución. Constitución en mano, respondió a la guerra económica. De igual forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela a partir de hoy cuenta con una nueva forma de organización. El presidente Nicolás Maduro rechazó la actitud de candidatos que fuera de las filas del pueblo patriótico utilizan los símbolos de la revolución.